let's talk about labels. The classics still exist. Jock, geek, rocker, mean girl. Sorry. But what I didn't know was I had a brand new label. Where are your girls at? It's actually not my job to give you intel on my best friends. It kinda is though, as their Duff. Sorry, as their what? Duff, D-U-F-F, designated ugly fat friend. What did you just say to me? Every group of friends has one, you know, the one who doesn't look as good, thus making their friends look better, the one who's easy to talk to because no one's trying to get with them. You friended up. Good talk. I'm sorry. How could you guys not tell me that I was your Duff? Or what? Oh, no, you did. I didn't say that. Yes, you did. I don't want to be anybody's Duff. I want to be the dateable one. I will make sure you pass science if you help me with this. You got the easy part. I have to reverse Duff you. Are you wearing pajamas? Hey! If I wanted to go shopping, I could have done that with Jess and Casey. I need you to give me real talk. You got a uniboob, your posture sucks. You need to start dressing less like Wreck-It Ralph. Boom, real talk. People like you will never matter here. You need to realize you're only as awesome as you think you are. I have a date. Hmm? Don't do that. You do. You don't? Stop. Question? It's important. What? What do you want? Come on, please. This is Detective Bruce Kenner. It is October the 14th, 1990. It is important that you tell us everything. They'll kill me. Nobody's gonna hurt you anymore. Clear your mind behind the pendulum. Tell us what you see. I heard a knock at the door. There was an old lady. She had this weird smile on her face. She took me downstairs. They were wearing robes. It was a black mass. Now they'll kill you too. Just get the feeling with this case, it's a part of something bigger. Acuérdate lo que tenemos que hacer. Carretito, carretito. Deja que no sé con llave. Acuérdate que hay que llamar a los cabros, nos juntamos rápido. Ah, está abierto. ¿Cómo voy a estar meando sentado? Cierra la puerta. Está mi abuela ahí en la casa. Sí, sí, sorry, weón. La mujer foto. ¿Has visto mi bolerón? Aquí está. No está. Acá, no está. Aquí. Oye, encontré el polerón, casi no lo encuentro. Mi abuela me lo pasó. Oye, vamos para tu casa para que te cambie. Dale, va. Oye, ¿te llamaste a estos cabros, no? No, hay que llamarlo. Ya, vamos. Mi celular. Vamos. ¿La mujer es primero? No, pase, por favor. Ya, muchas gracias. Pero adelante. Ya, pase, no me acuerdo. Uno, dos, tres. Pelear, weón. ¡Cierra la puerta! Anda a cambiarte rápido. Para que. Para que la gente. ¡Oh! ¡Oh!
Ya, vamos a buscar al tío. Chao, va. Chao, tío. Ojo. ¿Van a buscar mina? Sí. Oye, aquí está el palo, ¿verdad? Sí, está la casa, está el tío. Está el tío. ¡Tiago! ¡Tiago! ¿Qué pasa allá? Bueno. Buena, cara. Ábrete luego. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Oye, más que la andé aquí. Claro. ¿Cómo estamos? Acuérdense que. Ya, os pegué, que me estoy jugando. Oye, acuérdense que. Tu vecino parece. Oye. Hoy día. Uy, qué más adelante. Oye, hoy día acuérdense que vamos a ver lo del tema del Mati. Así que en mi casa. ¿Ya? Ya, bueno. Ya, ya, después, no, nos juntamos, conversamos un rato y después nos vamos a carretear. ¿Dale? Ya. Ya, pues. ¿Hoy voy a ir así? No, para cambiar, pues. Ah, ya. Oye, sí. Yo me voy para mi casa ahora y, ya, y nos juntamos allá. Acabo, sí, yo llamo al chino. ¿Ya? Ya. Chao, Diego. Chao, Michael. Chao, coche. Ya, Carlos. ¡Chao, cabrón! Hola, señor, buenas tardes. Bien, oye, ¿sabéis que vienen unos amigos más rato para la casa para que los dejé entrar? Ya entró en... Sí, que nos vamos a juntar. Los nombres. Te los digo, el tío. Por favor. Glenn. Yo. Tiago, Foche y Michael. ¿Cómo que era el entrenador? Tipo 7 de la tarde están acá. Ya, no hay problema, yo lo hago así. Ya, muchas gracias. Ya, son unos amigos míos. Chau, chau. Ya, cabrón, vamos llegando. Fin. El viaje estuvo muy largo, ¿de dónde? Claro, ¿de dónde vienen? Allá de Argentina, boludo. Ya, pero... ¡Pasa! ¡Aquí ven las velas! ¡Michael! ¡Permiso! ¡Tiago! ¡Coche! ¡Oh, coche! ¡Perdón, Tiago! ¡Pasen, pasen! ¿No, no viene nadie más? ¡No! Ya, cabrón, aquí traje chelacero para el que ande manejando y un pelito que les traje, no. Buena, guay, ¿qué pasaste, mal? Sí, sí, ¿qué les parece la casa? Bonita. ¿Dónde viendo en el baño? El baño, sí, el pasillo, a mitad de cuadra, a mitad de cuadra, a mitad de pasillo de la derecha. Ya, ni que quiero. Ojalá no te mandes porque a mitad de cuadra. Le digo, no te morí mucho, weón. Ya, sí, los tiro. A la cagada, porque te voy a estudiar. Oye, cabrón, y ahora en el Santiago, ¿cómo está usted? Bien, no, todo bien, sí. Y ahora aprovecho unas vacaciones porque al trabajo. Está cansado, yo creo, ¿no? Súper, man, los eventos, todas esas cosas. Me imagino, oye, ¿y tú, Michael, todo bien? Yo sí, también aprovechando las vacaciones, man. Mañana tengo que viajar a una entrevista de trabajo. ¿Una entrevista de trabajo? Sí. ¿Qué trabajo? Uno que siempre digo, yo creo que actor. Un trabajo de actor. Sí, weón. Bueno, ojalá no te pase nada esta noche, weón. Le vas a cobrar. No, ojalá no te pare. Ah, señor. Uy. ¿Qué onda? ¿Qué pasó eso? Ese es el gato de este weón. ¡Miau!
Oye, weón, parece que tus gatos están peleando ahí atrás. Loco, acá está el gato. Qué weá, weón. Ya, si te weá, ya, bonito. ¿Se te engancha, weón? No, te cuento. Me toma nada. Te juro que escuché algo. Estamos mal, weón. Oye, Tiago, Tiago. Anda a hablarle al Glenn. Ya, yo voy. Este chino siempre llega tarde. Sí, weón. Siempre llega tarde. Al fin podemos empezar, weón. Como el Mati, era como el Mati. ¡Ábrele ahí! He estado tantos años, weón. Me cagó. Ya pasó, nos falta victoria. Gracias. Dale. Buena, cabrón. ¿Cómo estás? ¡Buena, chino! ¿Cómo estás? Saludos para allá, ¿Cómo estamos? Siéntate con tiempo. Siéntate con tiempo. ¿Tienes tú, weón? ¿Tienes bien? ¿O algo? Puta, bien y mal. ¿Por qué mal? ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? Bien, pero estaba enfermo, weón. Si soy chino, pero estoy más marido de lo normal. Oye, ¿te vas a cambiarte camisa? No, weón. ¡Se cambió de camisa! ¿Qué pasó, weón? Puta, es que estaba en el baño y... Ya. Se me puso la camisa ya, weón. Ya. ¿Qué onda? ¿Estás calando? Sí, weón. Mi papá, oye, mi papá. Oye, gracias, sí, no estaba aquí. Chao, que te vaya bien. Cuídate. Oye, ¿te cagaste la camisa? Bueno. No, no, no. Ya, cosa que pasa. Qué asco, claro, pero está ahorita. Oye, esto es como... ¿Me puedo servir? Ah, claro. Oye, sírvete. Sírvete la pistolita, vos. Aquí, una poquito... Partir suave, ¿tú cachai? Porque poquito le vamos a ir. No, no, no. ¿Qué pasa aquí? Le escogí uno. Voy a dar su jote. Ya. Ya, un saludo por la. Para conmemorar la noche de que Mati. Sí, tuvo... yo saludo por el Mati entonces. Saludo por el Mati. Salud. Salud, Mati. Salud. Ahí, que. Donde esté el Mati, arriba, abajo, donde sea. Ya, porque ahora que cada uno cuente una historia con el Mati. Ya, dale, Ya, ¿cachai? Estábamos en el colegio y... Puta, el Mati chiquitito, flaquito, weón. Y pasó una mina y le dije... ¡Oh, la media mina, loco, weón! Apuesto que no te rajas. Weón dijo... ya, weón, ¿cachai? Pues apuesto que me la comió el tío, weón. Fue para allá... Le agarró el poto, ¡pa! Se la comió. Oh, era así como las minas, weón. Bueno, weón. Igual la tenía chica, weón. Era luchana, pero yo macho, weón. ¿Cómo se llamaba? Giselle se llamaba. ¿Era la Giselle, la francesa? Sí, después creo que sí. Ah, la misma que se comieron todos los. Y puta, weón, ¿cómo se llama? Estábamos con el Mati, weón, y fuimos a la Silpo con los dos. ¿Ya? Y de repente, weón, puta, estaban en un hotel, weón, gente me dijo, weón, me está la vida un poco, una que yo salía a carretear, pues, weón, puta, llegué como a las 3 de la mañana, weón, abrí la pieza, weón, imagínense lo que veo, weón. ¿Qué? Veo una abuelita, weón. ¿Un abuelito? Una abuelita, así como, puta, 70 años, y el Mati, los dos acostados juntos, con chico, madre, ah.
Y lo despierto, Mati, qué weá, y la abuela estaba vomitada, y el Mati también. No, bueno, una weá de los rancios. ¿Era chilena, no? ¿Ah? No, era chilena, no sé, era el alcohol. No sé, weón, no sé, weón. Me acogía de una mina de. O sea, una vieja de. No sé, weón, no, no sé. ¿Era mil? No, no era mil, weón, no. O sea, igual. Y puta, y. Y dije, guau. Y después tuvimos que estar buscando pastillas porque la vieja todavía no le llegaba a la menopausia, ¿cachai? Entonces la vieja tengo que bajar. Salud. Para seguir con la weá de Brasil, weón, me acuerdo una, weón. Pues la última noche, weón. Cuando me curé, weón. ¿Se acuerdan, weón? Sí, sí, weón. Oye, yo creo que fue la última y la primera, weón. Inolvidable. Sí, weón. Espérate, ¿con qué te curaste esta noche, weón? Puta, weón. Con cualquier weá tomé, weón, mezclé de todo, weón. No me acuerdo, weón. Pero sí me acuerdo de que esa noche, weón. Ya eran las 4 y tanto de la mañana, weón, estaba la cagada y estaba todo raja, weón. Y menos yo, weón. Y entré a la habitación de cerámico, de Mati, weón. Y me dijo, weón, quédate acá, weón, estáis para la cagada. Y yo dije, weón, no, déjame salir de acá. Y no, la weón, weón, me quería acostar. Y me decía, weón, duerme, weón. Y dije, weón, weón, queda la última noche, weón, mañana nos vamos, weón. No, y al final, si no. Menos mal que no me fue a salir, weón, porque si no hubiera sido por él, weón, después no hubieran pillado, weón. Imagínate, chalo, weón, y yo al otro día ya te venía con esos links, ¿te acordáis? Oh, sí, yo fui a comprar un Gator, weón. Oh, sí, ¿tú pasaste por el lado de este, weón? ¿Por dónde? ¿Cuándo el lado del banco, weón? Oh, no. Yo pasé y me curé. Pero tú fue el Michael. Sí, weón, tan pico. Oye, Chino, ¿y tú cómo conociste al Mati, Chino? No sé, bueno, en... Ah, ya me acordé. Pero suelta, deja que suelta. ¿Cómo conociste al Mati? Sí, la verdad que vivía en un... ¿cómo se llama? En mis tiempos mozos, viajaba en... En tu pupu, weón. Ah, me gustaba, no, me gustaba la adrenalina, weón. Ya. Yo ahí caché el mate atrás. Ya. O sea, lo caché el mate. Primero estaba escuchando música, weón. Y escuchaba como un. Ya. Uno choque de lengua, así que. Y yo como, qué weá tan que pega fuerte la weá. Entonces, como que trato de tirar así, terrible y yo la para atrás. Y ahí está Mati, pues, weón. Con una mina que era 1.80 m y el Mati era como 1.50 m. Era una cabellita chica. Así. Y ahí el weón tenía doble adrenalina, pues, weón. Con la mina y en tu weón. No, pues después el weón cuando se fue la mina así. Y el weón empezó a hablar, pues, weón. Y ahí nos hicimos amigos, nos contábamos las anécdotas, pues, weón. ¡Ay, qué buena! Te voy a hablar más rápido, weón. Que te atreves a llevar abajo, weón. Yo, ¿y quién se acuerda de ese carrete donde recibieron del Mati, weón? Oh, sí, weón, fue al pico. Cuando este chino se sacó esas cuestiones coreanas, una pastilla. La cantonesa. Hasta el Mike estaba loco, ¿no, Joche? Sí, weón, bueno, estaba botado en el piso. Cabo se puso a bailar arriba, así. Y el boss se quemó, ¿te acordáis que andaba con una weá con fuego? Y el boss se quemó caleta, weón. Oye, yo les tengo que contar una anécdota, que no todo será. Dale, cuenta. Ese día, estábamos ahí con los suelos del mar, estábamos todos locos. Y este vos me dijo, ¿sabes qué más? En tiempos de guerra, estoy en las trincheras. Y después me dijo, peor es paja, me dijo. Pero es paja. Se fue y se agarró a una mina, amor. Ahí no era quien fue. No sé si se acuerdan. A la flor tal, weón. Ah, la chino peleado. Era menos la mina, pero era chancho cuando quería. Lo peor de todo es que se la llevó para afuera. Y yo no sé. ¿Qué pasó? No sé cuánto duró, pero pasó algo. Y eso es lo único que yo sé y lo único que les puedo contar. Claro que estuvo bien simpática después, la
Diesel. ¿Sí? Sí. No, antes sí. Oye, oye, voy a buscar unas cosas. Igual, ya, voy. Ya, voy. Ya. Oh, caro, güey. ¿Para qué vamos a estar con esta weá de conmemorar al mate, weón? Si el mate no era tan bueno, weón. Ese mate, weón, weón, vale que yo, pues, weón. O sea, yo lo quise y todo, tal vez lo quise. No, así fue, era mi mejor amigo. Yo nunca le habría hecho nada malo. Nunca le habría hecho nada malo. Nunca le habría hecho nada malo. Era bueno. Y yo quedé, qué muy triste, weón, cuando él se mató, weón. Ya no sé si se quedó, no, es que bueno, porque... Ay, tío, qué hongo triste, hermano, abrazar al chino. Y por eso, ahorita, bueno, yo les quiero pedir... Yo les quiero pedir, por favor, en serio, que yo estoy sufriendo en este momento. Dejemos esta hueá haciendo el lado, y vamos a comprar comida y nos vamos a carretear. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, cabrón, yo tengo la mano buena para pa comprar comida y toda esa cuestión. Sí, sí, lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar. Espérate, espérate, espérate un poco, espérate un poco. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. Somos Jokers Discotech, a un costado de Casino Talca. Ya, ya, bueno. ¿El comienzo parado? Sí, weón. Bueno, se llama Venezuela el loco. Ah, uno que le dicen Javito, ¿no? Sí, uno que le dicen Javito. Ah, estuvo en la cárcel, creo. La gana, Plaza Talca. Cuidado, aló, aló, Javito. ¿Cómo estáis, weón? Oye, ¿sabéis qué, perro? Vamos a ir con el Tiago, el Joche, el Michael y el Glenn a comprarte unas cosas. No sé si tú tenías unos gramos y hay una... Perfecto. Ya, nos encontramos allá. Nos encontramos allá. Vamos. Chino, dale, no más. Dale. A la izquierda y después a la izquierda de nuevo, como 100 metros más allá. Oye, yo este lo conocí en la calle, pues, cuando yo me encargaba de las cosas ahí. ¿Este lo trafica de armas o algo así? Parece que sí. Dale, dale. Ahí a la izquierda, al fondo de la izquierda. Tengan cuidado, este barrio es muy peligroso. Un barrio peligroso. Ropa americana de selección, la mejor ropa americana a 3.000. Oye, ¿te llega por el medio, no? Por supuesto, hermano. ¿Sí? ¿Entonces ahí es que nosotros arreglamos después? Pues. Sí, de ahí arreglamos después. Sí, tranquilo, sí. Más rato nos vemos, tú sabes, tú sabes. Un abrazo, saludos a la mamita, ¿eh? Saludos a la mamita. Que la vaya bien, ¿ya? Tranquilo, si no van a decir nada. Linda canción, hermano, ponme la puta. Arranca, bueno, bueno. Arranca, 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 arranca. ¡Al pico! ¡Ja, ja, ja! ¡Arranca, nos va a salir disparando, weón! ¡Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda! ¡Conchito madre! ¡Ah! 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 ¡Joder, mi hijito está corriendo el rato de la weón! ¡Conchito madre, weón! ¡Weón, Javito culiado, weón! ¡Oh, Javito culiado! ¡Se me atravesó! ¡Oye, vamos a donde, donde el chino ahora! ¡Sí, sí, vamos a comprarlo, weón! Vamos a comida cantonesa china, ¿cómo es? Cantonesa. Cantonesa. Pura choreza. No sé, cantonesa, pito tu comida choreza. Ah, cabeza. ¿Qué pasa con esa cantonesa? Ya, oh, llegaron, voy a ir a comprar comida. Y nos vamos. Y nos vamos. Oye, Jadito, vos la cagó ese, ¿no? Casi nos mala, weón. Sí, es un monstruo. ¿Qué vaya a traer? ¿Qué vaya a traer, Glenn? No sé, ¿qué quiere usted? Yo quiero algo como que combine con Giancarlo, así algo bacán. Con ¿sí? Jack Daniels, pues no con Giancarlo. ¿Qué hago? No, 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 pollo mandarín, jamón queso, arrollado primavera. O no, Benja, se llaman la... la el negocio, weón, el negocio. El negocio. Los guantanes, no, Benja, así se llama, ¿cómo se llama? ¿Dónde o no Benja o no Benja? ¿Dónde no Benja? Es que igual es como chino, pero tiene el segundo nombre Benja. Eso no, claro. Se llama no... Jono, no, Jono, 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 Jono Benja. Jono Benja. Sí, sí. Benja. Benja. Jono Benja. Jono Benja, yo es chimoso, no, güey. Yo es chimote. Jono Shimaru. El chicote. Jono Shimaru, Naruto y todo lo cual. Sí, güey. Oh, una chicote, una tri. ¿Y dónde estacionáis aquí? Puta, en la vereda. Ahí, ahí la vueltita nomás.
Se mete adentro con el auto, no hace el loco chino. Sí, qué tonta, wey. Se está filmando donde quiere, wey. Hay que ir a buscar a un carro y... ¡Uy, mira como zorra! ¡Uy, mira como zorra! ¡Rodrigo! Oye, me acaba de mandar un mensaje Javier, ¿qué te dijo? Me está esperando allá. ¿Por qué? Dijo que quería hablar con nosotros. Me está esperando allá. Oh, súbele, súbele. Paca el vídeo. Oye, espera, espera. Ahí está. No. ¿Callado? Cuidado, weón. A ver, ¿qué vas acá? ¿Cómo está ahí, compadre? Nada que compadre, acá, weón. Yo le di las cosas, usted invita al carrete ahora, si no, salimos por las malas. ¿Por las malas? Por las malas. Ah, ya, hermano, ya, tranquilo. No, pero si tú sabes, yo conozco a tu mami, a todo. ¿Puedo arreglar esto? No, aquí no. No, tranquilo, si no, no quería meterse. No, esa cosa, ¿por qué andes con eso? ¿Para qué querés? Pasemos, si podemos. Bienvenido, ¿no? Obvio, sí, bienvenido. Buena onda. Finalmente, mira, pasa. Claro, hermano, ¿para qué? Para la barra. Pero, un favor, ¿puedes guardar eso, por favor? Solo, por favor. Pasa tú primero. Pasa. ¡Vos te bataste, mi abuela, cuidado!
pasaste los papeles, weón. Vete a tragar, weón. Dale, está acá, weón. Bueno, entra, está culiado. No la voy a entrevistar. Y entre uno, sí, po. Ya, claro, a un chat. Hace que te fría, tiene que morir. Oh, el pueblo, ¿qué va a pasar? Oh, Va a pasar la caña. Eso. Qué gato, qué loco, qué huevada. Oh, no, yo iba a buscar la cosita que tengo ahí, que le llevo de regalo. Te voy a buscar ahí todo, lo saca. Buena, ahí todo. Vamos, no, chico, Mike, vamos a ver, por ya. Ya, compártelo acá. Oye, está hermano, buena, weón. Está bueno, weón. ¿Qué les parece? Está bueno, weón. Está bueno, weón. Está bueno, bueno, el olor, weón. Tienes pensado esto, ¿no? Bueno, weón. Oye, weón, tú sabes, te sirve como matacola, pues, weón. No, weón, no, esta cosa para matar nomás, weón. No, weón. Pero tiene toda la weón. No. ¡Oh! ¡Oh, qué onda! ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Un cacho, mucho madre! ¿Qué pasa, weón? ¿Qué weón, weón? No, no, weón. Oye, esa arena no tenía algo, weón. ¿Qué fumamos? ¿Qué invitaste a otro weón, está el Juanpa ahí o qué? Sí, voy a ver, weón. Anda a ver, weón. Anda inventando weón. No creo que se haya pasado el Juanpa. ¿Qué no hay a ver, weón? Puede ser un ladrón, weón. Sí, cuidado, weón. Bueno, weón, brígido, weón. Bueno, está claro. No, hermano, no hay nada, weón. ¡Oh! ¡Oh, weón! ¡Qué weón, weón!
Vamos al pico, chino, ¿qué hacemos? Ojalá. Conche tu madre. Bueno, que estemos alucinando esta weá. Vamos al pico, estoy para hoyo. Bueno, afuera. No, conche tu madre. Conche tu madre. Chino. Bueno, conche mi madre, tiene ojos blancos, weón. Por favor, no me matís, weón. Esta weá no puede estar pasando, no. ¿Qué mierda está pasando al otro cuadro, weón? Oh, mucho no vale, weón. No me lo puedo creer, weón. ¡Conche tu madre, weón! Confieso que maté a Matías Serani. Era mi mejor amigo, pero nunca pude conocerlo, weón. Nunca pude conocerlo, porque no pude conocerlo, weón. No me hagáis esto, weón. No me hagáis esto, weón. ¡No! ¡Ah! ¡Weón! Pero, weón, esto weón me la van a tener que creer, weón. Esto weón me la van a tener que creer. Confieso que Matías Serrani. Y pido perdón por eso y por todas las cosas que hice, por haber... ¿Pero por qué a mí no me hagan esto? ¡No! ¡No! ¡Mati! Uy, te voy a hacer... Perdón, te pido, weón. Ven, respeta. Dale. Oh, señora, weá. Señora, weá, acuática. ¿De verdad? Dios, usted... ¿Qué weá? Señora, weá, acuática. Señora, weá, acuática. Me hundí en tu noche y el placer fue infinito y tan oscuro que pensé. No, no, no.